nada, vamos a empezar rápidamente. Tenemos el desafío, el llamado desafío de Formidables Estrellas, que básicamente es enfrentar a los equipos que, digamos, que estuvieron en el top de la ladder de PvP. Efectivamente, desde el día 8 al día 30 tenemos 3 semanas para jugar esos partiditos. Quienes quieran jugarlos, no son obligatorios, pero obviamente sí que es recomendable hacerlos por las Dream Balls, por los drops en general que dan estos encuentros. Además, tenemos una copa de Ramadán, una copa donde, bueno, una copa que no se sabe las reglas todavía, pero bueno, que va a traer cosas como, pues eso, medallitas de puesto de canje online, balones negros y, bueno, Dream Balls, evidentemente, y también técnicas. En el caso de Wairan, una técnica de regate. Y en el caso de Balkan, una técnica de bloqueo. Va a durar del día 8 al día 15, va a durar una semanita. Y habrá que ver de qué va la copa, qué reglas va a tener, qué limitaciones pondrán. Habrá que ver si ponen quizá, bueno, limitación, más que limitaciones, si bustean a algunos jugadores. Bueno, igualmente limitaciones siempre va a haber, limitaciones al momento, bueno, al nivel de las técnicas y todo eso, pero habrá que ver si también se bustean X unidades, tipo los asiáticos no japoneses, o los asiáticos en general, o son los saudíes. Habrá que ver, de momento no lo sé, no sé si se ha filtrado algo por ahí. Pero que yo sepa, de momento no hay información al respecto de cuáles van a ser las. Cuáles van a ser las normas para esta copa, por así decirlo. Las limitaciones, las exigencias, como queráis llamarle. Y luego tenemos ruleta de alemanes. Ruleta alemana. En este caso tenemos a Goethe como cara visible. Una ruleta que parece ser que va a ser de 5 steps, reseteable, seguramente 220 Dream Balls para lanzar los 5 steps, quinto step nos garantizan algún jugador, probablemente. No va a venir Goethe solo, así que obviamente si se llega al quinto step y aún ese reseteo garantizado, no va a ser Goethe garantizado, sino que hay más jugadores. La ruleta va a ser del 8 al 29, va a estar prácticamente hasta final de mes, así que hay mucho tiempo para lanzar los que quieran lanzar aquí. Y bueno, tenemos entre otras cosas al propio Goethe, ruleta de pago, obviamente va a estar la ruleta normal de steps y luego las ruletas de pago, que si hacen los 10 steps con dimos de pago tenéis garantizado al jugador, como siempre. Y tenemos en este caso a Goethe, tenemos a Kaltz. Y tenemos a Chester. ¿Qué quiere decir eso? Que probablemente los 3 aumentados de esta ruleta van a ser Goethe, Kaltz y Chester. Bueno, a día de hoy el más meta es Goethe, sin ninguna duda. Kaltz ha quedado totalmente opacado por el Dreamfest. Pero total y absolutamente. Chester se ve muy poco. Bueno, es un jugador que en su momento se vio, pero ahora pues está obviamente en desuso, es rarísimo ver a este tío incluso en el banquillo de equipos de alta ladder. Pero bueno, jugador de escudo y tal. Kaltz, después de aniversario se vio bastante, todo hay que decirlo, pero ya os digo, desde la irrupción del Kaltz Dreamfest, nada. Y Goethe sí que se ve por esa línea directa, sobre todo que, si yo recuerdo mal, tenía línea directa. Y ahí en el centro del campo sí que se ha visto en algunos equipos. No es tan recurrente verlo ahora. Pero sí que aún en algún equipo se puede llegar a ver. Así que seguramente por eso lo han puesto como la cara visible de la ruleta en sí. De todas formas, esto no es lo único que tenemos. A día de hoy sí que es verdad que, bueno, tenemos estas novedades. Por ahí, bueno, tenemos el aviso del mantenimiento, que tampoco es gran cosa. Sí tiene línea directa. A ver, está 95% seguro de que sí, pero bueno, por si acaso de repente tiene una laguna y resulta que no, pues eso lo dejé así un poco en el aire, pero estaba casi convencido de que sí tenía la línea directa, porque me acuerdo de. Aún me acuerdo de cuando le echamos un vistazo. Bueno. Y ahora nos vamos a las
huevo las noticias huevonas, las huevo noticias, las huevara noticias, huejara noticias, huija noticias. Aún hay que ponerle un nombre a esto. Pero bueno, las noticias que tenemos en el Discord de desarrolladores de Club. Y aquí tenéis básicamente lo que se viene, que es el Dream Collection. Ya Club ha desvelado el Dream Collection de este mes, quien va a ser el nuevo jugador. Así que me limito a citar o leer textualmente. Hola a todos, este es el equipo de planificación de jugadores. Hoy nos gustaría hablar sobre el nuevo jugador de Dream Collection, lo más nuevo del Dream Collection. El nuevo jugador de este Dream Collection será Salvatore Gentil de la Juventus. O sea que tenemos un Gentil Juventus que, bueno, aquí ve un poco lo que trae. Gentil se viene con una nueva habilidad especial de intercepción llamada Snatch Intercept, que no sé cómo lo van a traducir, pero Snatch, de hecho, me acuerdo que era arañazo en los juegos de Pokémon, pero no creo que sea intercepción arañazo. Pero bueno, yo por si acaso dejo ahí que Snatch, si lo recuerdo mal, era arañazo en inglés en los juegos de Pokémon. Habrá que ver intercepción zarpazo, intercepción... Habrá que ver con qué nos sorprenden en la traducción. Snatch Intercept, que tiene una opinión del manga. No voy a hacer opinión del manga porque se consideraría spoiler. Así que ya escribí en el Discord un poco lo que opino. 4.90 de Momentum. O sea que va a ser la mejor intercepción del juego. Directamente va a ser la mejor en cuanto a Momentum. Si no recuerdo mal, no hay ninguna intercepción que llegue a esta cifra. Me parece, si no recuerdo mal. Estoy casi seguro de que no. Pero... A ver, déjamelo ver, porque de hecho lo puedo comprobar muy rápidamente. Dando un segundito. Porque entro aquí en el... Entro aquí en el Tsubasa Im y lo vemos muy rápidamente. Pero estoy casi seguro de que no... Como mucho sería la de Kalts. Pero no me acuerdo si Calstia 485 o 490. Estoy dudoso, así que por eso quiero verlo. No, intercepción búho 490. Vale, están a la par. La de 485 era la intercepción Aurora. Cierto. De hecho, en mi cabeza pensaba que la del búho tenía 485 y la intercepción Aurora 480. Vale, no, es 490 la del búho y 485 Aurora. O sea que Gentil tiene una intercepción top, pero empatada con la de Kalts. Habrá que ver el consumo de estamina, porque si de repente el consumo de estamina es inferior, entonces sí que pasa, sí que sería realmente la mejor inter del juego. Dependería del consumo de estamina. Igualmente está al mismo nivel en cuanto a momentum a la inter de Kalts, así que... Gucci, o sea, le están dando una inter muy buena, así que yo creo que ante eso no hay queja. Vale, habilidad pasiva tiene intercepción automática, básicamente, o sea, va a ser un defensa con una inter de 490 y una intercepción automática. Va a tener bond de busteo y de debuff, o sea que va a ser un jugador más para equipos de debuff. Bajada de stats, killer de jugadores de club y reducción de auto-inter para el equipo rival. Básicamente aquí viene un poco desglosado. La bond va a ser de 3%. Si tenemos dos o más jugadores de clubes verdes. O sea que se puede ya intuir que el Gentil es verde. Va a ser verde de debuff. 3% de boost en su bond, si tenemos dos o más jugadores de clubes verdes en el equipo. Y con la misma condición, menos 3% de debuff a los jugadores del equipo rival, también con dos o más jugadores de clubes verdes. O sea que es un jugador, pues eso, de debuff, para que es verde. Habrá que ver en qué equipos de debuff puede llegar a entrar. Pero bueno, la habilidad especial principal de Gentil, la Snatch Intercept, tiene
4.90 y supera en fuerza la intercepción catenaccio que tiene, que trajo el Dreamfest 2.0. O sea que, bueno, ahí ya, bueno, que ya nos lo ponen como curiosidad, que obviamente vas a ser la mejor intercepción de Gentil en el juego. Gentil es capaz de interceptar pases dentro y fuera del área de penalti, por lo que es más probable que gane los matchups contra todos los jugadores de clubes, incluidos los jugadores de Next Dream. Aparte de sus habilidades de Bond. Espera, voy a bajar un poco así para... porque si no, no veíais. También tiene una habilidad de reducción de estadísticas que reduce los stats de los delanteros rivales en 2,5%. O sea que el debuff es para delanteros, aparte del debuff que mete por bonding. Lo que lo hace ideal para usar contra oponentes con formaciones que contienen muchos delanteros, mayormente formaciones de 3 delanteros. Finalmente, justo antes de despedirnos, os gustaría agradecerlos por sus continuos comentarios. Agradecemos que compartáis vuestros pensamientos, vuestras opiniones sobre el juego con nosotros. Durante los últimos meses hemos revisado detenidamente sus comentarios sobre el sistema RNG y lo tratamos como un problema de alta prioridad. Por eso, en estos meses no hemos hecho absolutamente nada más que poner una barrita que lo que hace es que sepamos cuando el juego nos roba. Tomará algún tiempo, pero estamos comprometidos a crear una experiencia de juego que ustedes, nuestros jugadores, disfrutarán. Me hace gracia esto de ustedes, nuestros jugadores, o vosotros, nuestros jugadores. Es que ahí como... me acaba de recordar a uno de una serie que era bastante mítica aquí en España. Nos gustaría pedir su paciencia mientras investigamos este problema. Que lo tratáis como un problema, pero es algo que llevamos viviendo en el juego más de 4 años. 4 años sin pico, casi 5 años. Bueno, casi 5 años los japos, los que empezamos en la global, 4 años y medio aproximadamente. Eso es todo de nosotros por hoy. Espero que sigan disfrutando con Captain Tsubasa Dream Team. O sea, que van a... por enésima vez... tenemos un mensaje diciendo que van a revisar lo del RNG. Que básicamente, si hacen como hasta ahora, pues la revisión será, pues, hasta ahora lo que han hecho con respecto al RNG es ponernos una barrita. Una barrita y desvelarnos datos que más o menos ya podíamos intuir en su momento. Yo, a ver, quiero tener fe de que ahora con un director nuevo tomarán más en serio el tema del RNG y echarán más mano en ese aspecto. Porque si es como hasta ahora, pues ya os digo que este mensaje... Esto me acaba de provocar un déjà vu, básicamente, leer esto, porque esto ya se ha comentado en su momento y ya os digo, lo que han hecho mayormente con el RNG es ponernos la barrita esta para saber cuando el juego nos putea, básicamente. Entonces, pues nada. Habrá que esperar a ver qué nos dicen. Por lo demás, no hay mucho más que comentar, no hay más noticias. O sea, realmente lo más destacado es el Dream Collection, es Gentil. Habrá que ver qué jugadores vienen aumentados con Gentil. Sería ideal que viniese Radunga con Gentil, pero creo que es demasiado pronto, así que no creo que tengamos a Radunga por ahora. Digo, más que nada para los equipos de debuff y todo eso. Y nada, la Copa Ramadán, el evento de Dreamball. Esta semana va a estar un poco más tranquila. Seguramente el Dream Collection será para el viernes que viene. A lo mejor incluso adelanta un poco, lo hacen el miércoles o así. Pero no creo que... Seguramente, teniendo en cuenta que lo desvelaron hoy, o viene el miércoles o viene el lunes. Muy posiblemente. No creo que esperen al viernes de la semana que viene. Pero bueno, si esperan al viernes de la semana que viene, no pasa nada. Estamos en early abril todavía. La semana que viene sería 13. El miércoles. Si fuese el viernes, sería el 15. Yo creo que sería demasiado tarde. Yo creo que va a ser el lunes o el miércoles. Pero bueno. Sí, ¿por qué querrías un jugador de equipo de tercera categoría? Bueno, para los equipos de debuff. A ver, quitando el meme. Radunga en debuff es muy bueno, obviamente. Pasa es que, a ver, tiene la camiseta que tiene. Pero, en fin, eso ya no se puede solucionar.
Pero bueno, en fin. Termina aquí la parte para YouTube de las noticias rápidas. Ya sabéis, gente de YouTube, dad like si os ha gustado el vídeo. Suscribíos si no lo estáis, para estar atentos cuando subo vídeos. Y ahora la gente de Twitch, pues nos quedamos un poquito más comentando todo esto. Gente de YouTube, si queréis ver estas noticias rápidas completas con también la parte de Twitch, podéis seguirme en Twitch. Abajo en la descripción tenéis el enlace para seguir, para entrar en mi canal de Twitch si queréis dar follow y estar también en los streaming que hago directos casi todos los días. Así que nada, terminamos aquí, lo dicho, la parte para Twitch, así, o sea, para YouTube. Así que nada, gente de Twitch, quedaos por aquí si queréis, seguiremos hablando un poquito. Así que nada, un saludito y como siempre os digo, hasta luego. Hasta huevada, buah, jajaja.